Hola, buenas tardes. Hoy 19 de febrero, día del Ejército Mexicano. Decíamos en primaria, día del soldado. Llegamos al episodio 23 de la historia del Grupo Fuego. Ya en la etapa de los indestructibles. Pues sí, llega el cumpleaños 32 de Beto Aguirre y que se organiza nuevamente el toquín en su casa. Quiero decirles antes que me aventé Laguna Fest, estuvo de poca, puro talento lagunero con pura música original, puros autores. Me aventé primero, el primero de los 3 días viendo y escuchando, en primer lugar a un chavo locochón, muy bueno, con muy buena propuesta, se hace llamar Elsen. Luego al grupazo, grupasísimo, con una gran calidad musical. Pixán, Pixanes, como siempre, soy su fan. Y también soy fan el siguiente artista que se presentó fue Marcus Frame, mi hijo, con sus excelentes rolas. Otro chavito, Iván Black, un músico en serio. Y luego unos chavos, algo parecido al reggaetón, se llama Dan Los D. A mí no me gusta mucho el reggaetón, se los confieso. Pero estos chavos se la rifaron, una música muy, muy fina, sax, flauta, etcétera, bien, bien tocadita. Y luego el amigo de mi hijo, Luis Villalba, con su música muy bonita, tocando en serio. Finalizó ese día con unos rockerotes excelentes de Tampico, Tamaulipas, llamado el grupo Costanz, buenísimos. Quiero decir que los organizadores se la rifaron, los felicito a todos. Y por cierto, ya me avisan que está el contenido de los 3 días en YouTube. Lo pueden buscar como Laguna Power Fest. Les aseguro que no se van a arrepentir. Y bueno, se armó de nuevo la tocada en la casa de Beto con los siguientes asistentes. Fíjense bien, yo sé que la mayoría de ustedes los conocen. Facundo Cortés, Manuel Fong y el maestro Carlos Ramos en los teclados. El maestro Carlos Ramos, desde luego, con su piano. Manuel Buereca y Chuy Galindo, bajo y voz, dos bajistas excelentes. César Hernández, David González y Saúl Alvarado. Ah, y el sensacional Trivi. Guitarristas tremendos, guitarras y voces, imagínense nada más. En la batería, el anfitrión, Beto Aguirre, ya saben, sensacional baterista. Imaginen quién más, imagínense nada más quién estuvo, Miguelito Concordia. Miguelito, espero que ya estés mejor, que ya puedas algún día volver a acompañarnos, a echarte una tocadita con nosotros y a disfrutar de la música que sé que te gusta mucho. Un abrazo, Miguelito, que estés muy bien. Y yo en la batería también, y desde luego en la voz, obviamente acompañado con mi gran amigo Lapo Padilla, también en la voz. También esta vez en la casa de Beto hubo como unos 20 invitados. Por ejemplo, dos musicazos que no tocaron con nosotros, pero estuvieron ahí escuchando, especialistas en jazz. Alejandro Montes y Paco Guardado. Estuvieron también algunas de las hijas de Lapo con sus esposos escuchando la música. El doctor, hermano de Manuel Fong, el doctor Gerardo Fong, acompañado por otros doctores amigos suyos. Todos ellos melómanos empedernidos. O sea, se presentaba un buen parámetro para entender si nuestra música criticada por ellos, pues tenía buenas opiniones o qué pensaban ellos de lo que nosotros estábamos ejecutando. Imagino que sí les gustó porque continuaron asistiendo a nuestros ensayos. Continúan asistiendo todavía y cantan con nosotros,
principalmente el doctor Galván Cermeño. Doctor Galván, te extrañamos. Ojalá también estés muy bien. Te mandamos muchos saludos y muchos abrazos de todos los integrantes de los Indestructibles Grupo Fuego. Pues sí, éramos 12 amantes de la música. Al principio nos alternábamos la tocada, empezando con Miguelito Concordia en la batería, imagínense, tocando canciones que nunca habíamos ensayado, Crazy Little Thing, Another One Bites the Dust y Rapsodia Bohemia de Queen. Obvio, pues Lapito y yo no le llegamos a la voz de Freddie Mercury, le hacíamos la lucha. Pero con tal de estar escuchando la música que estaban tocando todos estos maestros, Carlos Ramos, Facundo y Fong en los teclados, Miguelito Concordia en la batería, las guitarras de César, David y Saúl, imagínense, los dos bajos, Güere y el Monstruo tocando al mismo tiempo, y casi todos haciendo voces. Verdaderamente fue un agasajo marinero tremendo. Para comer, para degustar, contratamos esta vez a una señora, mamá de una compañera de trabajo, experta en banquetes. Nos llevó un delicioso buffet de comida mexicana. Chicharrones, rajas, no, excelente. Y junto con unos pistillos y unas cheves, y los invitados nos acompañaron a degustar, a comer esos platillos tan sabrosos que nos llevó esta señora. Y pues bueno, así seguimos tocando durante unas 8 horas, alternando instrumentos y a veces todos juntos arriba del escenario. Nos echábamos las rolitas. El único que jamás se bajó, las tocó todas, desde el principio hasta el final. Fue un agasajo escucharlo, el maestrazo Carlos Ramos. Incluso de repente, en un momento dado, llegó un mariachi que le llevó la hermana de Beto para tocarle las mañanitas. Pues Carlos Ramos tocó las mañanitas y todas las canciones con los mariachis. Entonces estuvo excelente. Casi al final del evento, nos montamos todos a darle a Hotel California de Eagles. La rola duró como media hora. Se alternaban las guitarras, se alternaban los requintos, se alternaban las voces. Saúl, tremenda voz. Casi él se aventó las partes más altas de Hotel California. Es un chavo que canta y toca la guitarra excelentemente bien. Saludos, Saúl. Pues estuvo excelente esta tocada, nosotros decimos que estuvo de poca. Ojalá y algún día podamos hacer algo similar con los mismos amigos músicos y con otros que quieran participar, con mucho gusto los invitamos. Bueno, nos vemos la próxima, que estén muy bien, cuídense, hace frío.